but I just don't wanna get. Taking all my energy with the bomb that you dropped on me. Should've known you too good to be true. Oh, oh, can't believe I fell for the same old pretty lies. Bueno, y el Hotel Celta, el Hotel de la Moda en Guadalajara, Jalisco, pues no se quiso quedar corto, digamos, con ese gran evento de la moda ahora que empieza enero, primavera-verano 2010. Y bueno, aquí tengo la invitación. Mauro Babún es el invitado especial que también está coordinando esta pasarela. Además va a estar Paulina Castro, Lluvia Mezcua, Estrella Reynoso y Carlos Palacios aquí exponiendo sus prendas en esta pasarela, en medio de la alberca. Como pueden ver, ahorita es el preview, todavía no se ha terminado, pero bueno, esos son los ensayos de lo que mañana será un gran espectáculo de moda aquí en el Hotel Celta. Thought I made it crystal clear, so why you wanna disappear? Whenever I tell you the score, oh-oh, why am I sitting here like I ain't got any life? Waiting for the fool that's cut me like a knife. En realidad esto pinta para ser una gran fiesta de la moda aquí en el Hotel Celta. Como pueden ver, hay aproximadamente 30 modelos que están ensayando. Tenemos equipo de iluminación, tenemos los que están arreglando el sonido. Bueno, esa producción en grande aquí en el Hotel Celta pinta para mucha, mucha moda aquí en Guadalajara, Jalisco, organizado por Mauro Babún, que es el invitado especial aquí en el Hotel Celta en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, este es el espectáculo antes de empezar el show, porque antes de empezar el show, toda esa organización lleva mucho trabajo, trasfondo, como pueden ver, organización, luces, coordinación, montar la pasarela, que aún todavía le falta, pero esto mañana será una gran sorpresa. Esto es modaenlaciudad.com y bueno, seguimos con más. Sí, bueno, pues aquí quisimos aprovechar lo que es la parte de la alberca, donde nos da un sentimiento de estar en libertad. Y es un montaje muy sencillo, pero creo que los chicos lo van a disfrutar y todos ustedes también. No, sí, se ve que además de tener un gran confort el hotel, un gran espacio donde viene uno a recrearse, pues también vamos a recrear el ojo con este espectáculo de la moda y bueno, con una producción tan grande como la que están haciendo ahorita ustedes. Sí, así es. Estamos metiendo distintos tipos de iluminación, que esto hace una ambientación, un sentimiento, movemos emociones y bueno, pues creemos que va a ser todo un gran evento. Así es, ya preparando todo, ya casi está todo listo para mañana. Aquí viendo los ensayos. Viendo los ensayos y todos los artistas pues se reunieron también para afinar detalles. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Vienes a echar el ojo también para ya mañana sacar la casta y que esto sea un gran espectáculo. Sí, aquí apoyando a las amigas. Muy bien. Bueno, pues nosotros nos despedimos, pero no para siempre, porque mañana nos vemos aquí en el Hotel Celta. Bueno, las chicas están instruidísimas ya, listas para mañana. Daniela, ¿cómo estás? Ay, hola, bien, gracias a ustedes. Cuéntame, ¿cómo te sientes en este preview para mañana? Ay, muy emocionada, la verdad, porque mañana la pasarela va a ser como a las 10 de la noche y pues van a estar grandes invitados aquí del mundo de la moda, así que tenemos que lucirnos. Hay que lucirnos y pasárnoslas bien. Ay, perdón. Como ves, la gente aquí está chocando y todo, haciendo los preparativos, moviéndose, porque ya están preparadizas, listas para mañana. Por acá, ¿cómo estamos? Ay, muy bien, muy contentas y muy emocionadas y con mucha energía para mañana. Mucha energía para mañana. Claro que sí. Eso es. En realidad esto se formó un gran equipo aquí en el Hotel Celta, el gran equipo de la moda, y bueno, va de la mano con todo este show. Vamos a preguntarle a esta chica. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Verónica Velarde. Verónica, yo te veo también trabajando aquí, haciendo equipo, mancuerna con la producción de moda. Cuéntame. Así es, yo soy asistente de vestuario, soy el asistente de Mauro y yo me encargo de todo lo que es vestuario, cómo se me dan las llamados a las modelos, programar maquillaje, peinado, los ensayos, la comida de las chicas, claro. Qué vestuario, mañana esté todo acomodado, toda la ropa, sus salidas, sus zapatos, que todo esté perfecto en backstage. ¿Y cómo ves que el Hotel Celta ha conformado un gran staff de la moda y que se está haciendo esta producción para mañana? Está increíble, de verdad, que te ha metido muchísimas ganas, viene la mejor gente de Guadalajara al evento. Es un evento para que lo disfruten, para que vengan, los van a agasajar como nunca.
y pues se van a pasar un momento muy agradable aquí en Celta. En realidad todos estamos aquí en casa en el Hotel Celta y bueno, disfrutando aparte de la organización de este gran show, bueno, aquí también en el área de comedor pues disfrutamos de nuestros alimentos y estamos con dos chicos que forman también parte de este gran gremio de la moda. Hola Yossi, ¿cómo está? Muy bien. Cuéntame tu función ahorita aquí en este evento. Pues venimos a tomar unas portadas para el Universal. Vamos a hacer unas con la invitada peruana, con esta estrella que es otra local, y estamos viendo, hacemos unas con Morgana. Ok, todos estamos trabajando para el gran show de mañana. Todos, bueno, estoy aquí nada más viendo el ensayo. No, pues además se presta para relajarse, para disfrutar, y mañana, no quiero contarle más porque mañana es lo que les cuento. Bueno, vamos a pasar de este lado con este chico fotógrafo que está organizando. ¿Qué estás haciendo? Silver, aquí mira, estamos apoyando lo más posible a Mauro y a las chicas aquí del evento para que les quede pues más que al 100, ¿no? Que les quede del super lujo y que la gente se motive a que cuando se haga un evento aquí en el Celta se genere la inquietud de venir, las ganas de estar aquí, porque realmente va a ser alta moda, está súper bien organizado, súper bien planeado y además se le está metiendo una adrenalina, un gusto, una energía que ya la verán después cuando vean el video correspondiente. Yo ya te conozco, Carlos, pero cuéntanos qué es lo que haces tú precisamente. Bueno, yo estoy apoyando aquí en lo que es la fotografía, en un poco la programación de la iluminación para que, vamos, que se vea la prenda, la textura, lo que es el color, que se vea realmente que si es terlenca o tela, yo no sé de esas cosas, pero que se vea la textura, pero muy bonito y organizar la luz. Muy bien, muy bien. Pues ya saben que nosotros nos metemos hasta la cocina y ahora sí no fue en balde porque estamos en la cocina del Hotel Celta entrevistando a este gran equipo de la moda, pues que se están organizando para mañana y mucha gente corre y otra se queda aquí sentada tranquilamente organizando la mente. ¿Cómo estamos? Yo, excelente. Un poco cansada. Hoy fue nuestro primer día de Intermoda 2010 y empezamos un año maravilloso. Y lo rico es que tenemos enero con trabajo, con chamba, como se dice acá en México, y felices. Felices, tenemos mucha moda, mucho glamour, mucho de todo aquí en modaenlaciudad.com y por supuesto aquí en el Hotel Celta, el Hotel de la Moda en Guadalajara, Jalisco.